Consideramos que los perros son importantes y que son uno de los mejores amigos del hombre. Nos preocupamos por tenerlos en buenas condiciones, por darles alimento, por darles cariño. Y también ese es un pedido que le tenemos que hacer a todos los vecinos de General Conesa, que el bienestar de los animales es responsabilidad de todos, que si adoptamos o que si decidimos tener una mascota, no es un regalo únicamente para que nuestros hijos lo puedan disfrutar cuando son chiquitos y cuando empiezan a crecer. Descuidarlos, maltratarlos, dejarlos abandonados en la calle. Me parece que la tenencia responsable tiene que ser un compromiso que cada uno de nosotros como ciudadano tenemos que asumir, más allá de las responsabilidades que al Estado, en este caso al municipio, le toca llevar adelante para justamente brindar mejores condiciones de vida a estos seres vivos. El 29 de abril, en conmemoración con el Día del Animal, un grupo de veterinarios locales y quien les habla, vamos a estar participando en charlas por los colegios, concientizando de la tenencia responsable de las mascotas, y además vamos a hacer una actividad junto con las personas que integran el grupo Cuidemos los Animalitos para hacer donación de animalitos en la plaza y vacunación gratuita antirrábica. Eso va a ocurrir el viernes 29 de abril de 14 a 16 en la Plaza San Martín.